Buenas, buenas, mochilita de YouTube. Aquí FedeXX58 trayendo un nuevo video. En este caso se anunció la versión de PC, del servidor global y del CIA. En cuanto al global, lo vamos a tener el 26 de diciembre. El CIA lo va a tener en el año 2020, en el primer cuatrimestre. No está aclarado muy bien la fecha, pero bueno, sabemos que los primeros 4 meses. Bien, ¿qué información importante nos dieron? Necesitamos vincular nuestras cuentas del juego. Pongámosle, vamos a entrar acá, nuestra cuenta, a lo que sería la cuenta de miHoYo. Yo, por ejemplo, yo ya la tengo vinculada, también celular, el mail, la cuenta de Play Store, tengo todo absolutamente vinculado. Deben entrar en esta parte, como les digo, la parte de account, y vincularlo con su cuenta de miHoYo. Una vez que lo hayan hecho, lo pueden comprobar ingresando su usuario y contraseña, acá en la página de globaluser.honkaiimpact, la de CIA es diferente. Y pueden probar loguearse a ver si les toma bien. Si le toma este login, se van a poder ingresar en la versión de PC con el login de miHoYo. Y nuestro proceso será exactamente el mismo. En teoría van a hacer el mismo servidor, o al menos la información va a estar compartida de momento. Acá aclara algo muy puntualmente, que todo el progreso va a continuar. Ahora, ¿qué puede pasar a partir de este punto? Ya de acá vamos a lo que es fuera de las noticias oficiales. Puede ser que se replique la información y a partir de eso nosotros tengamos un nuevo progreso. Eso se suele hacer en servidores de prueba y en otros juegos, donde cuando se abre un nuevo servidor y te ofrecen migrar tu información, se copia todo hasta el momento, pero después se separan las cuentas. La otra opción puede ser que siga todo igual, que usen el mismo servidor y tanto lo de región NA, región europea y lo de servidor CIA tengan exactamente la misma información en ambos lados porque se conectan al mismo servidor, aunque nosotros estemos ingresando ya sea por celular o por la versión de PC. Otra cosa que no aclaran, pero espero que hagan un FAQ pronto, es el tema de que la dificultad que tiene el servidor chino. Yo no creo que lo pongan en la versión de global porque el servidor chino es como un servidor aparte y no se migraba de progreso ni nada, entonces era un nuevo servidor, todos empezábamos de cero y teníamos promociones especiales por ese servidor. Acá, como la migración sería tal cual a lo que está la situación actual del servidor, no creo que haya problema y no creo que nos den un beneficio extra, que nos den nada particularmente, y por lo tanto la dificultad tampoco debería aumentar. Después, el resto de las cosas que sobre la versión de PC, de qué requisitos tienen y demás cosas, yo creo que va a ser exactamente lo mismo que el servidor CN, o sea el servidor chino. Por lo tanto pueden fijarse los videos que hablo sobre el servidor de PC y fijarse si tienen alguna de esas dudas ya respondidas en esos videos, por ejemplo la configuración de joystick, la configuración de los gráficos y demás cosas. En fin, esto sería todo por este video. Si tienen alguna duda, déjenlo en comentarios. En la descripción les dejo este link para que puedan probar su cuenta miHoYo. Y hasta la próxima. Bye bye. くる仲間の名前とスタンド能力を答えねえっつーんならよ。もう片方の目の心配もしていた方がいいな、ズッケーロさんよ。